¡Hola tigres! ¿Qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial en el que voy a enseñaros a cómo transferir vuestro capital desde la plataforma de Payeer a la plataforma de Binance en muy breves pasos para que aprendáis cómo hacerlo, y en este vídeo tutorial os voy a enseñar a hacerlo de dos maneras. Por eso, si no tenéis una cuenta creada dentro de Payeer o dentro de Binance, os dejo dos links con beneficios en el primer comentario para que os la creéis, en este caso, y tengáis un beneficio asociado al crearosla. Dicho esto, no te voy a entretener mucho más, ¡vamos con la intro a toda leche, que comenzamos! Bien tigres, pues ya estamos aquí, ya estamos de vuelta, y en este caso, si tenéis alguna duda, podéis dejarlo en los comentarios de YouTube, o también podéis contactarnos por las redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram, en @doctor_crypto_de_youtube, y ahí básicamente podréis preguntarnos todas las dudas que tengáis sobre este videotutorial o otros videotutoriales que tengamos dentro del canal. Evidentemente no me preguntes sobre otra cosa, me cago en la mar. Dicho esto, vamos a la plataforma de Binance y de Payeer inmediatamente. Como estáis viendo, en este caso tengo dos pestañas, uno con la plataforma de Binance y otro con la plataforma de Payeer abierta, y es muy importante primero entender qué es lo que vamos a hacer. El primer paso de ello se llama el paso por P2P, es decir, que básicamente nosotros vamos a transferir nuestro dinero desde Payeer por P2P hasta la plataforma de Binance. Y para eso es muy sencillo. Lo que nosotros tenemos que hacer, una vez estamos dentro de Binance y nos hemos registrado, nos vamos a ir a la parte de Buy Crypto o comprar criptomonedas. Aquí nos aparece que es euro la moneda que vamos a utilizar como referencia, y nos vamos a ir a P2P Trading, ¿vale? Que es lo que nos aparece aquí. En ese caso nosotros lo que vamos a hacer es comprar, ¿vale? Vamos a comprar en este caso monedas, y nosotros vamos a vender en este caso los euros que tenemos, ¿vale? Vamos a decir que, bueno, que aceptamos los términos de condiciones. Lo primero que tenemos que hacer es poner aquí en fiat, en vez de la libra esterlina vamos a poner euro, ¿vale? Y una vez ponemos el euro, se van a actualizar. Y una vez actualizado, nos vamos a ir a All Payments, aquí, y vamos a poner Payeer, ¿vale? Que nos aparece aquí. Esto básicamente lo que va a hacer es filtrar por todos los usuarios que estén realizando ofertas dentro de Binance P2P. Y te estarás preguntando, bueno, ¿pero qué es esto de Binance P2P? Bueno, pues Binance P2P significa person to person, es decir, que vamos a hacer un comercio entre dos personas. Nosotros seremos una de ellas y la otra persona pues será un intermediario, un tercero, ¿vale? Lo vamos a ver a continuación. Como estáis viendo, nos aparece una lista. En este caso vamos a comprar, estaríamos comprando USDT, podéis elegir entre todos estos que aparecen aquí arriba, y nosotros estaríamos en este caso comerciando con euros, que nosotros tendríamos euros, y aquí nos aparecen diferentes precios, es decir, que en este caso, por ejemplo, Tatlan es el que tiene el precio de 1,062 euros por USDT. Y esto es muy importante, ya que al final la conversión va a depender de la tasa que nos ponga el usuario. Esto quiere decir que a mayor tasa, evidentemente, mayor comisión nos va a cobrar el tío y se lo va a quedar. Y esto es muy importante y lo tenemos que entender. Aquí pone que este tal Tatlan tiene 212 órdenes, con un 96,90% de completados, en este caso, de transacciones completadas. Y Omar Abzalafzid, pues tiene 97, Retongas tiene esto de aquí, etcétera. Ya es cuestión de que cada uno elija en función de lo que pues se fíe. Yo en este caso voy a ir en este caso con Retongas X, porque me parece que tiene bastantes órdenes aceptadas, 98%, me parece bien. En este caso el límite de la transacción que nosotros vamos a ejecutar es de 10 mínimo, 10 euros mínimo, y máximo 207. Aquí pone limited, es decir que en este caso pues no podremos, porque dice que nuestro número de transacciones no cumple las requeridas por, en este caso, el advertiser, que es básicamente Retongas. Esto es un requisito que pone. Vamos a irnos a otro, por ejemplo, Tatlan, que es el primero que nos aparece. Vamos a darle a Buy USDT, y ahora lo que nosotros vamos a poner es cuánto vamos a pagar. Nosotros en Payeer tenemos, si no me equivoco, 106 euros, y lo que voy a enviar es directamente 56 euros, ¿vale? Lo que voy a hacer directamente es darle a Buy USDT. Aquí pone cuánto tiene available, o sea, disponible esta persona, este tal Tatlan. Aquí pone el tiempo límite en el que nosotros vamos a tener que pagarlo, en 15 minutos. Y aquí pone el método de pago. Aquí pone que, bueno, que nosotros tenemos que aceptar el intercambio. Vamos a darle a comprar USDT. Y dice que se ha colocado la orden exitosamente, ¿vale? Entonces ahora lo que va a hacer la plataforma de Binance es redirigirte a esta información. Aquí te pone el nombre con AING, con el número de cuenta de la plataforma de Payeer. Lo que vamos a hacer es copiarlo y vamos a leer las instrucciones rápidamente. Básicamente lo que dice es que nosotros vamos a tener que transferir nuestro capital, ¿vale?, a esta persona de aquí que nos dan los datos, y una vez lo hayamos transferido vamos a tener que poner Transferred Notify Seller, es decir, vamos a poner que lo hemos transferido para que se lo notifique, en este caso, al vendedor, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es irnos a Payeer, vamos a darle a transferir, y aquí vamos a decir Choose System, ¿vale? Pues en este caso lo vamos a transferir mediante Payeer, vamos a darle a Account Number
ese que nos aparece aquí. Choose template, pues no tenemos ningún template en este caso. Vamos a poner en este caso cuánto estamos transfiriendo. Vamos a poner en vez de USD, vamos a poner euros. Vamos a poner que en este caso hemos dicho 56 euros. Y aquí, bueno, pues que nos aparezcan los 56 euros. Evidentemente el total va a ser esto de aquí porque nos cobran unas comisiones por este envío. Vamos a enviárselo. Y dice que la transacción se ha enviado correctamente. Vamos a poner en este caso una buena nota, 5 estrellitas, ¿vale? Pues esto de aquí lo quitamos. Y por cierto, si tenéis alguna duda con las comisiones, pues nos lo pone aquí, ¿vale? Evidentemente, la transferencia es instantánea y por eso lo que vamos a hacer es darle a transferido. Vamos a notificárselo en este caso a esa persona. Ya hemos hecho el pago, vamos a darle a que lo confirmamos. Y ahora lo que nosotros vamos a tener que hacer es esperar básicamente a que esta persona nos deposite nuestro capital. Si por lo que sea encontramos que no nos lo deposita, que hay algún problema, podemos apelarlo en 10 minutos. Evidentemente esta persona tiene 10 minutos para pagarnos. Entonces nosotros vamos a cerrar esto de aquí y veremos que, bueno, pues aquí podemos chatear con esa persona, ¿vale? De hecho aquí, bueno, ya nos pone automáticamente que hemos marcado que ya hemos pagado, así que nos toca esperar. Y ahora, como veis, pone que el payment ha sido totalmente recibido. Lo habéis visto en directo. Nos han pagado los 56, en este caso, USDT, que nos llega aquí, ¿vale? Según la tasa que nos daba el chico este o la persona esta, que en este caso creo que era surcoreano. Y si nosotros vamos a la wallet, veremos aquí en la wallet de funding, que es básicamente donde nos llegan nuestros fondos de P2P. Hacemos clic y encontraremos nuestros 52 dólares que acabamos de transferir. Podemos, en este caso, transferirlos a otra billetera. Por ejemplo, le damos a transfer, vamos a enviarlo en este caso desde funding hasta fiat y spot, le damos al máximo y ya hemos transferido los 52 dólares. De esta manera hemos visto el método número 1. Ahora os voy a enseñar el método número 2 para enviar vuestro capital desde la cuenta de Payeer a la cuenta de Binance. Para eso lo que tenemos que hacer es irnos a Payeer y transformar nuestro balance a una criptomoneda en cuestión, ya que vamos a realizar una transferencia mediante la blockchain. En este caso, la transferencia la vamos a hacer mediante la red de TRX, ya que es una red muy barata. Existen otras redes baratas, como la de Litecoin, como la de XRP, pero en este caso vamos a hacerlo por TRX. Por eso lo que vamos a hacer primero antes de todo es convertir estos euros a TRX, y para eso vamos a darle directamente a Exchange. Aquí en Exchange vamos a elegir la cantidad, en este caso de euros, y lo vamos a convertir, como hemos dicho, a TRX. Vamos a convertirlo todo, y para eso vamos a tener que ver el balance, que en este caso, si no me equivoco, 50,67. Pues vamos a convertir en este caso 50,67. Vamos a darle a Exchange. Se ha completado satisfactoriamente. Y aprovechas a suscribirte por este eructito que me acabo de tirar por todos vosotros. Nada, es broma, dale un super like si te está sirviendo. En este caso, como veis, ya tenemos nuestros TRX. Si nos vamos a balance, aquí nos aparecen los TRX y le vamos a dar a withdraw, que es básicamente retirar. En este caso vamos a tener que poner un address, en este caso de la wallet de Binance de TRX. Por eso lo que vamos a hacer es irnos a la billetera spot de aquí. Vamos a darle a fiat y spot, vamos a depositar. Y cuando le damos a depositar, elegimos la moneda. En este caso, la moneda vamos a poner TRX, vamos a poner TRX. Aquí la network que vamos a elegir es la network de TRX, ¿vale? Que es la que es compatible en este caso con la plataforma de Payeer. Vámonos a Payeer, aquí que lo tenemos aquí, TRC20 address. Vamos a pegar la que acabamos de copiar. Tenéis que tener seguro que estamos copiando correctamente la de TRC, porque si no, vuestras criptomonedas se quedarán volando por el aire, no llegarán nunca. Y por cierto, si no sabes utilizar Payeer por completo, te dejo aquí arriba un video tutorial donde te enseño otras utilidades dentro de Payeer. No te quiero entretener mucho más, y en este caso nosotros teníamos, si no me equivoco, vamos a actualizar esta página de aquí, 781 TRX. Vamos a enviar en este caso 781 TRX. Así que bueno, vamos a enviar los 781 TRX. Y dice, no tiene suficientes fondos. ¿Por qué? Pues porque vamos a tener que pagar 783. Si nosotros ponemos ahora 779, ahora veis que pone 781. Vamos a darle a send 779. Vale, pues pone que en este caso no está verificada. Y esto es muy importante, quería llegar hasta este punto, ya que tendremos que tener la cuenta verificada para realizar envíos con criptomonedas. Si quieres hacerlo por P2P otra vez porque no tienes verificada la cuenta de Payeer, pues hazlo de esa manera. La segunda manera requiere que estés verificada y yo no voy a verificar mi cuenta. Por eso, si te ha servido el vídeo, dale un super like. Mírate otro vídeo para aprender cosas nuevas dentro del mundo de las finanzas o suscríbete aquí para tener los mejores tutoriales dentro de YouTube. Espero que te haya servido y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Que vaya bien!